Hola, bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos esta decoración para el Día de las Madres. Empezaremos doblando una hoja de esquina a esquina. Y recortaremos el sobrante para formar un cuadrado. Este mismo paso lo haremos con tres hojas más. Después volveremos a doblar nuevamente por la mitad. Y una vez más volveremos a doblar por la mitad para hacer un triángulo más pequeño. Dibujaremos la forma del pétalo y después lo vamos a recortar. Recortaremos un poquito la esquina de abajo para formar un círculo en la parte del medio. Desdoblamos la primera pieza y a esta le recortaremos un pétalo. A la segunda pieza le recortaremos dos pétalos. Y a la tercera pieza le recortaremos tres pétalos. A la última pieza la dejaremos sin cortar. Tomaremos esta pieza y pondremos pegamento en uno de sus lados, formando un conito. Tomaremos la pieza que tiene dos pétalos y con la ayuda de un lápiz vamos a ondular los pétalos hacia atrás. Y de la misma forma vamos a poner pegamento en uno de sus lados para formar un cono. El primer pétalo lo pegaremos en la parte de adentro del segundo pétalo. Y de esta forma vamos a ir ondulando los pétalos y pegando la pieza más pequeña adentro de la pieza más grande. Para hacer las hojas vamos a necesitar una hoja tamaño carta, en la cual vamos a dibujar y recortar la forma de una hoja.
Para que la hoja tenga textura, vamos a doblar de manera esquineada en forma de acordeón. Para hacer el letrero vamos a necesitar 6 triángulos y en hojas de diferente color vamos a trazar las letras y después las pegaremos sobre el triángulo. Pegaremos las letras sobre un pedazo de estambre. Pegaremos las letras y las flores sobre la pared que vayamos a decorar. Espero que esta idea te haya gustado. ¡Nos vemos en el siguiente!